Miles y miles de personas en todo el mundo se han sumado a este proyecto, reavivados por su palabra. Un plan a través del cual todos los días leemos un capítulo de la Biblia. Y en este espacio meditamos y reflexionamos con el interés y la intención que la palabra de Dios realmente haga la diferencia en nuestra vida. Y eso ocurre si además de acercarnos con sinceridad a su palabra, pedimos su bendición. Por eso, vamos a orar suplicando la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos abrir tu palabra en tu nombre y que tu Espíritu abra nuestra mente y corazón para percibir tu mensaje y aplicarlo a nuestra vida. Lo hacemos necesitados y agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy nos concentramos, nos dedicamos en el capítulo 10 del libro de los jueces. Como ustedes ya saben, el libro de los jueces abarca una historia que va después de la muerte de Josué hasta el inicio de la monarquía en Israel, siglo 9 antes de Cristo. Estos jueces, además de administrar justicia, eran líderes espirituales que conducían a las personas y al pueblo a la voluntad y a la palabra de Dios. En este capítulo 10 de Jueces se nos habla de Tola, de Jair, de Jefté, nombres poco conocidos, pero que sin embargo hicieron su contribución. En el primer versículo se nos menciona a Tola, hijo de Fua. Dice que era hombre de Isaacar, que habitaba en Samir, en los montes de Efraín, y fue juez durante 23 años, un líder espiritual durante 23 años aconsejando y dirigiendo al pueblo de Dios. Después de él se levantó Jair, el galadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Tres características de estos dos jueces. Eran humildes, eran activos y fueron útiles. 45 años de gobierno entre los dos nos indican que realmente hicieron un trabajo bajo la bendición de Dios. Nadie puede guiar si no reconoce la necesidad que tiene de Dios. Y cuando reconocemos con humildad la necesidad que tenemos de Dios, nos transformamos en los mejores instrumentos para ayudar, aconsejar y liderar. Humildes, activos y útiles. Desde el versículo 6 en adelante, después de la muerte de Jair, aparece en escena Jefté. Dice el versículo 6 lo siguiente: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Sirvieron a los Baales, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, de Moab, de Amón, de los filisteos. O sea, cualquier dios de cualquier otro grupo de aquellos días llegó a ser el dios de ellos también. Dice la Biblia que abandonaron a Dios y no lo sirvieron. Y entonces se encendió la justicia en el corazón de Dios. Porque Dios es amor y misericordia, pero también es justo. Él es fiel, pero espera fidelidad. Es lo mismo que usted espera, pretende de su esposa, de su esposo, de sus amigos. Damos, pero esperamos reciprocidad. Dios, dice, se encendió en su corazón su justicia y entonces los filisteos tomaron cuentas de ellos, los oprimieron, los quebrantaron durante 18 años. Pensar que habían tenido 45 años de prosperidad y no fueron suficientes para entender que solo en el camino de Dios hay bendiciones.
Pensar que habían tenido la suficiente prosperidad como para entender que siguiendo la voluntad de Dios se nos asegura bendición. Ahora durante 18 años estuvieron bajo la opresión de los filisteos. Pero una luz de esperanza se enciende. A pesar de nuestro pecado, de nuestra rebeldía, a pesar de la dureza de nuestro corazón, a pesar de la indiferencia, de nuestro alejarnos de Dios, una luz de esperanza se enciende. Dice versículo 10, entonces los hijos de Israel clamaron a Dios diciendo, nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a Dios, hemos servido a los Baales. Jehová respondió a los hijos de Israel, ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos y enumera a los otros también? Y en el pasado, cuando ustedes clamaron, ¿yo no los libré? En otras palabras, Dios le dice, esta película ya la vimos. Ya me amaron, me sirvieron, ya recibieron mis bendiciones, ya se fueron, ya se alejaron, ya regresaron. Y cuando regresaron, yo los recibí con los brazos abiertos. Pero el pueblo insiste, hemos reconocido nuestro pecado. Señor, hemos pecado contra ti. Te hemos cambiado por dioses que no son dioses. Te hemos cambiado por dioses que son fruto de nuestra imaginación y de nuestro pecado, y de la imaginación y del pecado de otros. Señor, tú tienes derecho de hacer con nosotros lo que te parezca. Hemos pecado, haz con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en ese día. Quitaron pues de en medio de ellos los dioses ajenos, sirvieron a Jehová, y entonces Dios se angustió a causa de la aflicción de Israel y otra vez la misericordia de Dios los rodeó, los abrazó y les dio una nueva oportunidad. ¿Es usted acaso uno de esos que un día probó de cerca el amor, la misericordia, la bondad y la bendición de Dios? ¿Es usted acaso uno de esos que ya sabe que Dios ama, que Dios bendice, disfrutó de su bendición, pero la perdió porque no quiso permanecer al lado de Dios y no le permitió al Señor permanecer a su lado? ¿Es acaso usted uno de esos que la fe se enfría y se apaga, abandonando nuestra vida y nuestro destino al destino de nuestros propios deseos, placeres y elecciones personales? Sea cual sea nuestra situación, hay esperanza. Como una madre que ama a su hijo independientemente de lo que su hijo es y de lo que su hijo hace. El amor de Dios, más allá del amor de una madre, nos ama no en base a nuestros méritos, sino en base a los méritos de Jesús. Todo lo que necesitamos hacer es reconocer que hemos pecado, reconocer que no somos merecedores de la gracia, somos merecedores de la justicia, pero si reconocemos con humildad nuestra necesidad, nuestro pecado, y nos presentamos delante de Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos. Juan lo diría de otra manera. Él diría, estas cosas les escribo para que no pequen, pero si pecan, abogado tenemos para con el Padre en Jesucristo nuestro Señor. Por eso en este momento yo quiero pedirle a Dios, quiero refugiarme una vez más en sus promesas, en su amor y en su poder. Quiero agradecerle por una nueva oportunidad. Quiero agradecerle por una nueva puerta de esperanza abierta para mi vida. Y quiero pedirle que usted haga lo mismo. Yo voy a comenzar la oración. Y usted continúe su mensaje allí en su corazón.
y después lo cerramos aquí en conjunto en nuestro programa. ¿Vamos a orar? ¿Les parece bien? Padre nuestro que estás en los cielos, ¿cómo agradecerte cuando miramos hacia ti y percibimos tu amor interminable y tu perseverante propósito de amarnos y de salvarnos? Ahora estamos en silencio ante tu presencia para reconocerte nuestro pecado y pedirte perdón. Gracias, Señor, por habernos escuchado. Gracias porque hemos sentido tu abrazo perdonador. Danos fuerzas para vivir en armonía con tu voluntad, conforme al mandato de tu palabra. Bendice a todos nuestros amigos. Te lo suplicamos y agradecemos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amigos, si en alguna cosa más podemos ser de ayuda, entre en contacto con nosotros. Si necesita materiales adicionales, si usted no tiene Biblia y quisiera recibir tanto los materiales adicionales como la Biblia, gratuitamente están a su disposición. Queremos ser de ayuda. Queremos caminar juntos, sintiendo el abrazo perdonador de Dios y su compañía protectora permanente en nuestra vida. Que usted tenga hoy el mejor de los días. Reciba nuestro abrazo, pero sobre todo reciba el abrazo de Dios. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra.